Y hey, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Aquí nos encontramos en el American Truck Simulator, en esta ocasión con la vieja escuela, el Peterbilt 351. En esta ocasión, en esta combinación de colores entre naranja y negro cromo, se ve bastante padre este camión. ¿Qué tal? Lo venimos bien equipadito para esta ruta, unas llantas ahí off-road. ¿Y qué tal esta plana, esta plataforma en el cual llevamos 22 toneladas de cemento? Venimos bien cargaditos y estamos en el estado de Chihuahua, así es, aquí en el mapa de México. Estamos en un pueblito el cual se llama Urique. Tenemos un camino bastante peligroso, un camino de terracería, como pueden ver aquí. Así va a ser todo este camino hasta salir a la carretera. Así que vamos a ir arrancando una vez. Vamos a arrancar con precaución y vamos a ver qué tal jala este Peterbilt. Madre mía, sí nos costó arrancar un poquito, pero pues es que traemos bastante peso. Pero venimos con un camioncito que pretende hacer una buena ruta. La verdad, traemos suficiente potencia. Ahorita les digo. Y como les dije, va a ser un camino bastante complicado. Mucha terracería, muchísima terracería, mucha subida. Ahorita vamos saliendo de Urique y pues es pura subida. Poblado, un pueblo del estado de Chihuahua. Y aquí podemos ver aquí el camioncito, el Peterbilt, que se ve bien perrón. La verdad es que lo trajimos bien equipado, viene alzadito ahí con esas llantotas. Y pues es que traemos camino complicado y necesitamos tener un troque preparado para cualquier situación. Y como no, el Peterbilt, este Peterbilt de la vieja escuela. Ya tiene muchísimos años este camión, pero sigue dando batalla. Vamos a ver la curva. Excelente, la pasamos bien. Y ahí estábamos echando una parada técnica para verificar que todo el camión vaya bien, la carga, la mercancía. Porque como es camino de terracería, nos venimos moviendo, venimos de subidas, en curvas, de a veces de bajada. Y bueno, nada más para que vayamos viendo la intensidad de esta carretera, vamos a ir sacando la cámara hacia allá abajo. Miren, hay bastante carretera y todavía tenemos que subir aún más. Ahí está, lo que les digo, se viene moviendo bastante allá atrás el remolque. Y también el troque viene ahí bailando, venimos aquí adentro en la cabina rebotando. Atentos aquí con esta curva, se ve interesante. Nos damos un poquito la cámara para ver qué tal el remolque. No tenemos un remolque muy largo, eso nos ayuda bastante. Y pues nada, aquí aprovechamos que no estamos muy largos y pasamos bien las curvas. Se vuelve un poquito de planada y aprovechamos a pisarle tantito, subimos hasta la sexta velocidad y así nos viene quedando de nuevo. Pero no, como les digo, 6 velocidades, pero traemos una caja de cambios de 10 velocidades, 10 marchas para este trayecto, y un motor Cummins que nos genera 275 caballos de fuerza. Increíble la cifra de esos caballaje. Pero pues es que sí, los camiones de antes no solían tener mucho caballaje como los de ahora. Los de ahora ya estamos más acostumbrados a que 500, 400, 600. Los europeos hasta los 750 caballos de fuerza. Pero pues estos camioncitos tenían poca potencia, pero jalaban muy bien. Si no, aquí miren a este Peterbilt. Con 22 toneladas de cemento allá atrás. Y viene jalando como si nada, como si fuera nuevo. Se siente recién salido de la agencia el muchacho. Son caminos complicados que nos genera el mapa de México. Aquí en American Truck Simulator. Ya saben que pueden suscribirse y dejar su like para más rutas como estas, que son rutas complicadas. Y ya saben que nos toca hacer este tipo de chambas. De repente que andamos allá por...
por autopistas, por carreteras secundarias, entrando a los ranchos, a las minas, los aserraderos, los caminos de terracería, los pueblos con muchos topes. Hay de todo un poco aquí en el canal, así que suscríbanse para no perderse ningún video de esos. Y aquí venimos en quinta velocidad, subiendo la subida. Aquí ya se pone un poquito de planada, aprovechemos de acelerar un poco a ver si nos permite hacer un cambio. No creo, no, no, pero venimos a buena velocidad, no venimos ni a vuelta de rueda ni muy rápido. 20 kilómetros por hora es lo que venimos subiendo y se me hace que es una velocidad buena. Y como podrán ver, por fuera se ve que traemos camarote, pero ¿dónde está el camarote? Pues estos camiones es un camión muy antiguo, entonces el camarote no está unido con la cabina, sino que está pues separados. Ya muchos años después fue que se actualiza este camión y ahora sí ya podemos tener tan siquiera una pequeña entradita, que ni siquiera era una entrada, era como una ventana hacia tu camarote, hacia tu dormitorio. Ahorita les voy a enseñar por fuera. Miren, ahí se ve. De hecho, desde aquí se alcanza a ver la puertecita para entrar al camarote, a tu dormitorio. No puedes ingresar desde tu cabina. A fuerza te tenías que bajar, volver a entrar al dormitorio para ahora sí echarte tu pestañazo. Intentamos un cambio ascendente, pero no, hombre, la subida no nos permite. Hay pequeña parte de planada y de repente otra vez la subida. Caminos locos for the win. Pero fíjense que este camión nació para este tipo de terrenos. Este era un camión que era muy ocupado para carreteras con mucho lodo, con mucho fango, carreteras así como este tipo de terracería, entrar a minas, aserraderos. Y por eso mismo es que confiamos en este camión para hacer esta ruta complicadísima, ¿eh? Hombre, no nos íbamos a traer un Volvo VNR por acá, nada, nada. Bueno, yo creo que sí la arma. Ojo, ojo, se nos queda, se nos queda. Hacemos un cambio para ayudarle un poco al camioncito. ¿Qué tal el interior, eh? Obviamente no traemos mucho lujo, pero está chido, sencillito, bonito, muy limpio este camioncito. Atención al camino, híjole. Se nos queda aquí el tracto, señores. No, 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 hay que dejarlo que se nos quede. Lo recuperemos, lo recuperemos. Ajá, qué chido se ve este remolque y nuestro camión, que le combinan muy bien esos colores en naranja y negro. Se ve chidísimo. Mírenlo. Atentos, atentos. Prendamos el GPS. Esto nos ayuda bastante a saber cómo está la curva. Esta estaba muy cerrada, ¿eh? Sí. Tener que hacer un cambio para abajo ahorita. Si nos tira mucho más, sí, se está tirando lo suficiente. Ya si de verdad vemos que el motor se está muriendo, pues le hacemos el cambio. Ahí está, excelente. Recuperamos nuestro camioncito. Que sí traemos bastante peso y en una de esas que se nos quede, si solo al arrancar, al iniciar el video casi no arrancamos. Imagínense, nos queda en una de estas subidotas, nada, hombre. Aquí que lo alzamos de nuevo. A ver qué tal está aquí. Madre mía. Y por poco se nos queda, ve, hablando. No, hombre, si sí está pesada esa parte. Tuvimos que bajar hasta primera. No. No puede ser, señores. Sí, se nos quedó la mula. A ver, vamos a volver a encender esta maquinaria. Pero, así lo arrancamos, así lo arrancamos. ¿Qué lo vamos a arrancar? No se puede.
Vamos. Prendemos nuestros intermitentes y prendemos nuestras torretas porque se nos acaba de quedar el troque. No puede ser, se nos queda el Peterbilt. No, no se nos puede quedar, no se nos puede quedar. Lo recogemos de nuevo. Se nos estaba quedando ahí el Peterbilt en esa subida. Otra vez no quiere entrar la segunda, adiós. Ahí está. Es que hace rato igual no entraba a la segunda velocidad. Pero ahora sí ya entró el cambio. Por eso nos habíamos quedado, porque no entraba el segundo, la segunda velocidad. No, hombre, me voy de frente. No, no, todo bien. Ya andaba yo sacando la llanta por allá. ¿Ya vieron por qué les digo que hay que ir pendientes a todo? No manches, se va de frente el troque. No. Es que hay mucha piedra en este camino. No, hombre, aquí ya no vamos a arrancar, ¿eh? Vamos a tener que aplicar las técnicas. Tuvimos que retroceder un poquito más porque estábamos en plena subida y ahí sí de plano no íbamos a arrancar para nada, ni porque nos estuvieran empujando en la parte trasera. Pero aquí al parecer ya vamos a poder arrancar. A ver. Sí se puede. Vamos a ir de una vez aquí maniobrando la dirección. Luego se va de frente el camión. Esta partecita sí está complicadísima, ¿eh? Está complicadísima esta parte del trayecto. Míralo. Is, patina. Como está toda la tracción en la parte trasera, patina hacia adelante a la hora de girar mucho el volante. Mira, otra vez no entra el cambio. Increíble. Concentración. Listo. Estas rutas son las que nos interesan. Esto ya parece Motorrunner. Atentos al canal porque se pueden venir videos de Motorrunner, el juego de los caminos fangosos, lodosos, con camiones monstruo, camiones 6x4, 8x4, rutas extremas. Pero aquí el América nos está regalando una ruta super extrema. Qué chulada. Vamos, sigamos aquí con revoluciones puestas. Está bien de subida esta parte. No, hombre, ya se nos quería rajar el Peterbilt, pero no lo vamos a dejar. No lo vamos a dejar que se nos quede aquí en esta ruta. Si lo traemos desde allá abajo, desde Urique, que se nos quede la mitad o hasta el final. No, hombre. Aquí llegamos todos. Llegar completitos. Parecía que ya no íbamos a arrancar, porque de verdad no arrancaba el troque, pero tuvimos que echarnos tantito para atrás para no arrancar en plena subida. Y aquí estamos llegando al mirador de Urique, este mirador que nos da muchas tomas sobre este cerro en el que estamos pasando. Como les digo, Urique es un pueblito del estado de Chihuahua. Pueblito muy lindo, tiene muchas vistas increíbles, muchos paisajes chidos, tiene atracciones turísticas muy lindas. Y aquí por la locación se da mucho eso de los vuelos de avioneta y así. De hecho, en la ciudad de Urique siempre se ven así avionetas volando alrededor de la población, del poblado. Unos cambios para abajo porque la subida está bastante intensa en esta parte. Mira nada más todo lo que vamos a subir, increíble. Pero venimos en tercera. Venimos subiendo hasta lo que parece bien. Híjole, no, yo creo que vamos a bajar a segunda, sí, un cambio rapidísimo. Ahí estamos, segunda velocidad.
en esta parte de su vida extrema. Mira nada más. En segunda podemos controlar bien el camión y lo podemos subir tranquilos. ¿Qué tal? Ahora sí, sigamos avanzando porque todavía nos queda un buen tramo de esta parte de terracería. Ya son como los últimos 10 kilómetros tal vez de la ruta en el cual ya entramos a la carretera de asfalto. Ya sería para llegar al lugar donde vamos a descargar este cemento. De momento venimos en cuarta velocidad pasando esta parte de curvas. Tipo serpiente. Está cerrada, ¿eh? Está bien cerrada. Hombre, este troque se le ha rifado bastante, ¿eh? Hemos tenido unos 2-3 errores por ahí con los cambios. Son cosas de ahora sí que de la antigüedad. De repente no encontramos dónde está el cambio. Aquí venimos dándole dirección al troque, porque aquí si no tenemos ningún tipo de ayuda electrónica o asistida, venimos aquí nosotros contra el mundo, nosotros y el Peterbilt contra el mundo. Así que por eso de repente en las curvas se nos va de frente, porque tiene mucha tracción que se pone a patinar y nos manda de frente. No hay una ayuda que controle esa tracción, vaya, o que la sepa administrar como ahora sí lo tenemos en camiones modernos. Mira, uy, aquí sí se me fue muchísimo. Lo recuperamos, pero bueno, no pasó nada. Que bajar hasta primera, porque esta parte sí está muy fea, se pone de subida, la curva, todo. Mira hasta dónde nos está mandando ya aquí enfrente. Hombre, este video ha sido de habilidades, la verdad, porque está bien peligroso este camino. Yo pensé que no iba a estar tan peligroso, lo vi en el mapa y dije, subidas, terracería, tranquilax. Que tranquilax, está bien pesado esta onda. Desahogamos en segunda por lo menos. Y aquí nos vamos a mantener. Y miren esta vista que tenemos de este lado, ¿eh? ¿Qué tal? No manches, si estamos bien en la sierra de Chihuahua. No, hombre, ¿en dónde andamos, el chamán? Y en el video pasado andábamos allá por saber por dónde andábamos, pero andábamos cerca de la parte centro de México. Uy, la parte que onda, ¿eh? Mira. Tenemos un ángulo de 40 grados. Estuvo chido, estuvo chido. Ahora sí, vamos a desahogar en tercera. Ahí está, un solo sentido a 200 metros, ¿cómo que un solo sentido? Afortunadamente no viene ningún vehículo de frente, ningún vehículo detrás nuestro. Y ahorita vamos a pasar un túnel, me parece, un túnel, por eso nos dice que es de un solo sentido más adelante. Ya nos están dando las 4 de la tarde aquí en esta ruta, increíble. Pero venimos aquí maniobrando nuestro camioncito bonito, porque está pesado esta onda. Pero vamos a observar desde aquí, desde la cabina. ¡A la bestia! No, si andamos en los cielos. Y aquí claramente algo que nos hace pensar
que es una ruta bastante peligrosa. Y ahora sí, aquí está el túnel, señores. No, hombre, imagínense esta parte de bajada, ¿eh? ¿Qué tal? Con este troquecito iríamos con freno de motor, freno de remolque y freno del tracto, porque si está muy pesada, si está pesada la subida, ¿cómo estará la bajada? Imagínense, no, hombre. No, y esto es lo que acabamos de subir, es una pequeña parte nada más de la ruta. Son aquí en el juego aproximadamente 300 kilómetros de pura subida y de pura bajada. Así que sí está complicado, está pesado, la verdad, mira aquí. Tuvimos que bajar a cuarta velocidad porque está pesada la subida, ¿eh? Creo que le voy a bajar a tercera. Tercera, se puede subir tranquilos aquí en el túnel. Y esta es una señal de que ya estamos saliendo de la ruta, ya estamos saliendo de lo peligroso, de lo complicado, del susto. La verdad es que nos fue regular, nos quedamos dos veces en la misma subida. Pero pues logramos salir y de ahí en fuera todo tranquilo, ciertas complicaciones como cualquier ruta así peligrosona como esta de terracería. Y hoy sí que no corrimos, hoy sí no le pudimos sacar el jugo al camión. Y ahorita vamos a ver qué tal está ya la parte de la carretera, si hay recta o cómo está. Si sí, pues ahí vamos a aprovechar a pisarle un poquito, ¿no? Ahorita lo venimos aquí forzando tantito nuestro motor para poder subir de la mejor manera. ¿Qué tal les pareció esta ruta? Es una ruta bastante complicada. Y pues no es para cualquier camión ni para cualquier carga, ¿eh? Que si bien esto es una parte de así tipo mina, cargas aquí que pueden salir como piedras, como también excavadoras, maquinaria, vaya, y material como el que estamos sacando nosotros, que es cemento. Miren aquí una curva, casi una vuelta en U. Bueno, es una vuelta en U prácticamente. Uy, mira, ahí se nos está yendo de frente, se pone a patinar el camión y se nos va. Ahí con esas piedras, donde lo vamos a agarrar, que sí está muy alto nuestro camión, pero luego la suspensión, hombre. La verdad, sí está bien grandote este troque, ¿eh? Está bien grandote, es puro fierro, ¿eh? Pero también pesa demasiado, está bien pesadote. Está esperando la entrega, no se preocupe, patrón. Ya estamos saliendo aquí de esta parte tan fea. No, es una parte divertida para los que nos gusta este tipo de rutas extremas. Y aquí ya estaremos encontrando la intersección a la carretera. Vamos a ver qué tal. Igual hasta aquí está peligroso, hay mucho tráfico, pasan muy rápido también. Ahorita vamos a ver, ahorita vamos a ver. Pasó uno volando. De aquel lado que vemos, híjole, se nos va para atrás. A ver, acá no alcanzamos a ver bien. Vamos a ir saliendo así poquito a poquito. De este lado nada, de este lado tampoco. Vámonos. ¿Qué tal? Se escucha este motor ya más desahogado, ya sin tantas revoluciones encima. Se maneja muy bien. Tenemos 10 velocidades nada más. Obviamente el camión no corre tanto. Quizás alcanzaríamos unas velocidades buenas de 70, 80 km por hora. Pero hasta ahí, por el motor, la
presión. Y porque pues no podemos correr mucho en los troques, menos en un camión de este año, que no les he dicho qué año es. Es un camión del año 1956. Sí, 56, imagínense. Ya va a ser casi, ¿qué? 90 años, 80 años que existe este camión. Ya tiene bastante tiempo, la verdad. Muchísimo tiempo. Vamos, vámonos, tomas épicas. ¡Vámonos! Dale el freno de motor, Veníamos escuchando el puro rugido del camión hace rato. Hasta ahorita pudimos escuchar el freno de motor. Un topezote. Una bardita es eso. Y a ver, aguas, esta salida está bien fea. A ver, a ver, a ver. Mira, este lado va, se va a abrir. No, no, papa, ya, sale. Y acá, uy, mira pues. Sale totalmente libre, vámonos. Y atentos que aquí nada más a la izquierda estaría lugar donde descargaremos. A ver si sí, es esa entrada. Miren, vamos a ver dónde nos toca estacionar. Pásale, 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 pásale. No sale, pues. Ah, es que hay un tope. Vámonos. Y ahora sí, atentos aquí. Aguas, ¿sí entramos? No, sí, entramos perfecto. Eso es lo bueno de no traer remolque SLAR, que es una maniobra, pues no tan sencilla. Está pegada de este lado. Estacionaremos prácticamente en el punto ciego. Pues bueno, vamos de una vez a acomodar el troque y a poner la cámara Phantom. Amigos, así es como terminamos este video aquí, entregando ya nuestra mercancía. Venimos desde Urique, una parte muy complicada de ese camino, terracería, subidas, curvas, bastante peligroso, pero lo logramos. Recuerden suscribirse y dejar su like. Nos vemos en el próximo. Bye.